Ya he hablado mucho de diferencias de hombre y mujer y eso me ha valido que de repente la gente, ay, es que tú eres un misógino. Y primero tuve que googlear qué significa eso. Lo leí y dije, ah, chingada, ¿sí? ¿Ah? Primero que nada, quiero decir que legalmente, de corazón creo que hombres y mujeres debemos ser iguales. Esto es, mismas oportunidades, mismos derechos, mismas obligaciones, mismos salarios, mismo todo. ¿Va? Hasta ahí estoy de acuerdo. Hombres y mujeres debemos ser iguales ante la ley. Pero no creo que seamos iguales. Y antes de que se encabronen las de cabello pintado de morado, lo voy a explicar. Lo explico. Creo que hay cosas que nos identifican, que nos caracterizan, que nos separan, y no tiene por qué ser malo. Hay cosas que una mujer entiende más rápido que un hombre y viceversa, y no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro. Sencillamente hay cosas que se entienden y que no. Por ejemplo, les voy a hablar de algo que para las mujeres es súper obvio, pero para los hombres no. Yo tuve ya muchas veces esta discusión con mi esposa, con Gaby, y tuvimos que hacer una pequeña regla nueva, porque cuando cada quien me peleó con mi vieja, de repente se me ocurren chistes. Sí. Entonces antes, pues yo dejaba de poner la atención y me ponía, y luego podemos meter esto, y lo chingado. Hasta que ella se dio cuenta que ya no le estaba poniendo atención, porque dice que muevo los labios, que estoy acá. Entonces hicimos una regla, como de niños, el pidos, ¿no? Pido tiempo, y es cuando estamos discutiendo, si se me ocurre un chiste, ya le dije, güey, dame chance, porque de esto vivimos, o sea, sí. O sea, el material está ahí. Y lo que hago, porque escribiendo en el teléfono soy muy lento, me mando audios, yo solito. Sí, es la mejor manera, si no se me olvida. A veces estamos peleando, discutiendo, como lo quieras llamar, se me ocurre algo, y yo, uy, sorry. No me tardo ni madre, va. Digo, para que no se te olvide, chingo a mi madre, en eso estábamos. ¿Sí? Entonces, me mando el audio, ¿no? De, hola, Franco del futuro. ¿Cómo estás, guapo? ¿No? Y yo, ya voy. Oye, ¿se te ocurrió que hay veces que tu mujer se enoja contigo porque no hiciste o porque hiciste algo que no debías o que debías de hacer, pero ella no te dijo que debías o no debías de hacerlo y ahora está enojada porque no hiciste o hiciste lo que no hiciste o hiciste que debías o no debías hacer, ¿no? Que uno dice, güey, no mames, ¿no? O sea, pinche vieja, ¿cómo la entiendo? Y volteo y Gaby está con una cara, güey, ¿no? Y bueno, luego vemos lo demás. Cuídate mucho. Cuelga tú. Sí. Esto que les voy a contar pasó tantas veces que hasta le dije, ¿sabes qué? Necesito que me expliques en qué la cagué, porque por más que le busco no entiendo. Me explicó y dije, ¿sabes qué? No. Por lo general yo estoy de acuerdo con ella. Sí, me mamé. O sea, sí, tienes razón. Es que ¿por qué le hiciste el chile? No sé, güey. O sea, estoy de acuerdo que me equivoqué, pero hay unas en las que digo, no, cabrón, no hice nada malo y de ahí nadie me saca. Y me lo explicó, no le creí. Lo platiqué con mi mamá, con mi hermana, con mis compañeras de trabajo. Todas estaban de acuerdo con Gaby. Se lo comenté a varios compañeros comediantes. Todos estaban de acuerdo conmigo. Dije, aquí hay algo. Ahí les va, caballeros. Díganme si esto les ha pasado. Caballeros, ¿te ha pasado que tu pareja, tu mujer, la mujer que amas, tiene un problema y te dice, tengo un problema, y te lo empieza a platicar y se te ocurre una solución luego y se la propones y se enoja? ¿Sí? Ok, perfecto. Este es un gran ejemplo de cómo somos distintos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque todas las mujeres saben perfectamente por qué se enojan. Todas. Los hombres creen que es chiste. Pero para esto tenemos que explicar dos conceptos rápido. Hombres y mujeres no enfrentamos un problema de la misma manera.
Mujeres, cuando un hombre tiene un problema, no le hace como ustedes. Les doy un ejemplo. Caballeros, ¿qué contestas cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Bien. Y se chingó. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿La familia? Bien. ¿Qué tal la salud? Bien. Y no es cierto, mis hermanos. No está todo bien, no te sientes bien, a veces estás podrido por dentro. Tienes un chingo de ganas de llorar, pero contestas bien. Pregúntale a una mujer, ¿cómo estás? ¡Puta madre! Chíngate media hora, hermano. Sí. Que hasta uno dice, hijo puta, yo nada más quería ser educado, güey. No sé. Pero tienen que entender las mujeres que el hombre no enfrenta el problema igual que ustedes. Mujeres, cuando un hombre tiene un problema y no sabe qué hacer, acude a un hombre cuya opinión él respete. Puede ser un maestro, un mentor, un familiar o el amigo menos pendejo. Sí. Y cuando los hombres platican un problema, no le hacemos como ustedes, mujeres. No nos sentamos de frente a hablar. Entre hombres, mirarse a los ojos es muy incómodo. Mira cómo te tengo, güey. O sea, sí. Es muy incómodo. Los hombres, para platicar, lo que hacemos es estar jugando un videojuego y estamos los dos viendo para allá. O le dices, acompáñame, voy al centro a comprar algo. Y mientras vas manejando, vas hablando, porque los dos voltean para adelante. Bueno, el que maneja. El otro tiene que ir viendo culos. O sea, es, sí. Para avisarte, ¿no? De repente, a las 11, ¿no? Ah, bueno. 11, pendejo. Ah, es que es horario nuevo, ¿no? O a veces hay hombres que lo hacen arreglando algo, ¿no? Que el camarada te dice, güey, ayúdame, tengo que cambiar el cable del clutch al carro. Y sí, y no sabes de mecánica, tu chamba es estar ahí con un bote y una lámpara nada más, mientras tu compa te platica el problema. Y una vez que un hombre platica un problema a otro hombre, el otro hombre entiende, no sé qué hacer, ¿qué me aconsejas? Y el otro hombre le dice, bueno, yo creo, o yo opino, o yo en tu lugar, si fuera yo, haría esto, ¿va? Y el vato, el amigo, dice, ah, chingada, a mí se me ocurrió lo mismo. No estoy tan pendejo, ¿sí? Le voy a hacer caso a su consejo. ¿Por qué? Porque si todo sale mal, él culpa de este pendejo, güey, ¿sí? Regresas a reclamarle, ¿ya viste tus mamadas, pichi? Señor consejos, ¿no? Así es entre hombres. Pero hombres, así no es entre mujeres. No, señor. Cuando una mujer tiene un problema, ella desmenuza, reduce, separa en componentes el problema, lo analiza y lo revisa desde ángulos que tú y yo no entendemos, güey. Y no se le ocurre una, se le ocurren un chingo de soluciones. Solución A, B, C, D, F, G, hasta llegar a la Z. Y luego solución alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Todas las variantes del COVID, ¿va? Y de repente tiene 200 posibles soluciones, pero ahí no termina, porque es mujer y puede ver un poquito más allá desde otro ángulo y sabe que cada posible solución conlleva posibles problemas futuros. Si hago esto, puede que pase esto o esto, y necesito una solución para esto y esto que no choque con esto y con esto para que no cague el problema original. Va complicado, para que me entiendan los hombres. ¿Se acuerdan de la película Infinity War? Cuando el Doctor Strange está revisando todos los posibles universos alternos. Cuando tu mujer tiene un problema, se convierte en Doctor Strange, güey. Y cuando te lo cuenta y tú ofreces tu solución pendeja, por eso se enoja contigo, güey. Cuando le dices, pues ya no le hables a la pinche vieja. Y ella se caga y te dice, ¡no! En primer lugar, es mi mamá. Y número dos, no puedo hacer eso porque pasa esto, o pasa esto, o pasa esto. Y van a decir los hombres, entonces, ¿qué chingados tengo que hacer? Pongan atención, esto les puede salvar la relación de pareja. Caballeros, cuando una mujer te cuenta un problema, no te está pidiendo una solución. Repito, cuando una mujer te cuenta un problema, no te está pidiendo una solución. Solo quiere que la escuches. ¿Ok? Lo explico.
Si tú le ofreces una solución, ella cree que tú crees que eso no se le ocurrió. Entonces, en su mente le estás diciendo pendeja. Y hombre, tú vas a decir, pero yo nunca dije nada de eso. Yo sé, pero pon atención. No quiere que le ofrezcas una solución, solo quiere que la escuches. Para las mujeres esto es fácil de entender, pero mujeres, tienen que entender ustedes que en el universo de hombres eso no funciona. Yo no puedo ir con el mecánico llevándole el carro diciéndole, no frena. Y cuando frena hace... Y que me diga el mecánico, se me hace que son las balatas, ¿quieres que se las cambiemos? ¡No! Solo quiero que me escuches. En hombres no funciona. En hombres no funciona. ¿Ok? No funciona. Y van a decir los hombres, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es muy sencillo. Es tan sencillo que hasta pensé que no era cierto, güey. Cuando una mujer te cuente un problema, tú lo único que tienes que hacer es escucharla, es poner atención, pon un chingo de atención, porque les mama hacer examen al final, güey. Sí. Pon un chingo de atención y nada más de vez en cuando di, no mames. Con eso ya no se va a cagar, güey.